Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mire, tuvo momentos muy interesantes, pero en la realidad hubo muchos planteamientos a manera de cátedra sobre pues, incidentes históricos, incidentes que tienen que ver con la carrera del presidente López Obrador. Lo que sí le quiero plantear es que desde un principio se hace una denuncia que no está siendo considerada por los medios de comunicación corporativos como debe. De hecho, hay personajes de TV Azteca que hasta están tergiversando la información. Efectivamente, liberan anoche, se supone, a un hombre muy buscado, tanto en México como en los Estados Unidos, y que, bueno, pues ha sido relacionado a un grupo del crimen organizado y que sería el hermano del líder de un grupo del crimen organizado. Esto ocurre luego de que un juez determinara que de ninguna forma podía seguírsele algún tipo de proceso, a pesar de que, según plantean, las autoridades presentaron todas las pruebas y había obviamente indicios para llevar a cabo este caso. Por supuesto que nos referimos al caso de Abraham N., alias Don Rodo, quien sería señalado de ser el hermano de El Mencho. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Luis Rodríguez Bucio, presentó el informe de cero impunidad para los últimos días, en el que destaca tanto extradiciones como detenciones, sentencias y, por supuesto, exhibe a esos impartidores de justicia que han incurrido en circunstancias muy cuestionables, como este, de nombre Rogelio León Díaz Villarreal. Es un juez de control de nombre Rogelio León Díaz Villarreal. Más adelante, en el informe de seguridad que dan hoy, como martes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, visiblemente indignada, y pues cómo no, da detalles de cómo el 21 de abril, gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, consiguen la captura de esta persona. Pero también da detalles de cómo es que el juez simple y sencillamente lo libera. Vamos a poner ese momento donde dice el clip 14. Esto es lo que plantea para que tengamos todos los elementos, para que usted pueda escuchar lo que dijo la secretaria de Seguridad Pública, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sobre este incidente en el que, bueno, pues una vez más queda exhibida la chicanada en la que vive el Poder Judicial y una vez más se plantea la necesidad absoluta de una reforma judicial. Escuchemos. ¿Cómo es público? El pasado 21 de abril, gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo la detención de Abraham Oseguera Cervantes, quien, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, ha sido señalado de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas. Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación. Esta decisión, hay que decirlo, la tomó el juez a las 4:25 horas, domingo en la madrugada de este pasado 28 de abril. El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación. Por tratarse de un asunto de relevancia
y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia. El día de ayer se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustraiga, que se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez. Paralelamente, se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas. Como se ha dicho en este caso, es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013 y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido 9 años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado. Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. El gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad. Posdata. Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de 3 horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de 2 multas de 25,000 pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros. Seguiremos trabajando de manera coordinada. Es cuanto, señor presidente. Y bueno,